concurso ya cumple eh, esta edición 25 años y es un concurso que como saben organizamos desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Cartagena junto al Conservatorio de Música y en esta ocasión en 2023 se va a dedicar al compositor Rasmaninov con motivo del 150 aniversario de su nacimiento. 25 años que han permitido que el concurso se convierta en un referente entre sus destinatarios naturales, que son los jóvenes músicos de toda la región, quienes han visto en esta iniciativa una plataforma de proyección óptima para sus aspiraciones artísticas y profesionales. Hoy estamos aquí para presentar esta nueva convocatoria, a la que acompaña una imagen renovada. Hemos cambiado ese negro clásico de estos años para celebrar este 25 por el blanco, por un blanco además lleno de, de colorido. Eh, ...que ha diseñado Ángel Ronda... ...esta convocatoria va dirigida a todas las personas... ...que puedan, eh, que, que estén... Eh, ...realizando enseñanzas profesionales de música... ...en toda la región... ...y se abre el plazo el próximo 14 de noviembre... ...finalizando un mes después... ...con las diferentes modalidades convocadas... ...que otro año más son piano, cuerda... ...violín, viola, violonchelo y contrabajo... ...viento madera, flauta travesera, clarinete, saxofón... ...oboe, fagot, viento metal... ...trombón, trompeta, trompa, tuba... ...percusión cuerda pulsada, guitarra clásica, guitarra flamenca, instrumentos de púa y arpa, voz con canto lírico, canto aplicado al arte dramático y cante flamenco y música de cámara. El concurso, que se va a desarrollar durante los meses de marzo y abril, llevará a cabo su primera fase en marzo en el Conservatorio de Música de Cartagena y las finales, como novedad este año, y por eso estamos aquí, en este Salón de Actos de la Fundación Mediterráneo en el que nos encontramos. Por su parte, el acto de clausura y la entrega de premios, como ya es habitual, se realizará en el Auditorio El Batel y será el 5 de mayo. No podemos olvidar una parte muy importante de este ciclo, eh, de, de este concurso, que es el ciclo de conciertos promocionales, en el que participan como solistas los primeros premios de la pasada edición y que estarán acompañados por la Orquesta Sinfónica de Cartagena con plantilla de cámara bajo la batuta de Leonardo Martínez Cayulas, que también nos acompaña y que este año, como novedad, va a contar con dos nuevos instrumentos como son la mandolina y el bombardino. Eh, los conciertos serán los días 14, 15 y 16 de noviembre en los diferentes escenarios que hemos elegido este año, que son el Auditorio Víctor Villegas de Murcia, la Parroquia de San Francisco Javier en San Javier y el Auditorio del Conservatorio de Música de Cartagena. Hemos aumentado, para poder realizar todo esto, el presupuesto en torno a un 17% y eh, lo que es el concurso, y un 20%, 20%, perdón, 20 de aumento en la cuantía económica destinada a los premios, llegando a la cantidad de 25.000 euros. En todas las modalidades individuales, un primer premio de 1.600 euros, un segundo de 800 y un tercero de 400 euros. Y en música de cámara, un primer premio de 2.600 euros y un segundo de 1.300 euros, añadiendo además este año un tercero de 650 euros. Y como novedad también este año, la mención especial al Joven Valor, que va a contar con una dotación económica que asciende a los 120 euros en cada una de las modalidades individuales. Es un, un lujo para nosotros y, y un orgullo sumarnos, apoyar, coadyuvar eh, al concurso entre cuerdas y metales, porque se trata de un concurso que es uno de los eventos eh, culturales eh, más importantes que se dan en, en, en Cartagena y, por ende, en nuestra región. Y también porque tiene algo que a la Fundación Mediterránea nos interesa especialmente, y es que es un, un nicho, un, un lugar, un ámbito donde cultivar, ayudar, fomentar, eh, incentivar eh, el talento de nuestros jóvenes, de nuestros chicos y chicas. Y en este concurso tienen la ocasión no solo... Demostrar su talento, de competir, sino también de que una vez que, que hayan pasado todas esas fases, aquellos que sean los ganadores, pues eh, tener el incentivo de poder tocar después con, con, con una orquesta y de poder empezar a, voy a decirlo así, ya que algunos de ellos están aquí, a sufrir lo que será luego el mundo real de un músico, ¿no? Los nervios, la entrega, eh, la preocupación antes de un, de un concurso o antes de. de de un concierto. Eh, desde el Conservatorio de Música de Cartagena, señalar, como siempre, que para nosotros es un honor y un privilegio formar parte de la organización de este concurso entre cuerdas y metales, concurso único entre todos los demás eh, por sus características, por ser un concurso anual y por la gran variedad de especialidades que concurren. Finalmente, cabe destacar los innumerables participantes a lo largo de todas estas ediciones, de todos estos años, que plasman en su currículum como señal de orgullo y prestigio que han pasado por entre cuerdas y metales. Por todo esto y mucho más, se demuestra lo importante que es para el alumnado de enseñanzas profesionales de la región de Murcia el concurso entre cuerdas y metales. Desde la Orquesta Sinfónica, pues, eh, nos encanta celebrar el 25 aniversario y, además, siendo 20 aniversario de la creación de la Orquesta Sinfónica de Cartagena, para nosotros hacer coincidir esos dos aniversarios es un auténtico privilegio. Y, por supuesto, eh, el poder eh, actuar con, con estos chavales jóvenes para nosotros es también un aliciente, porque el tiempo nos ha dicho que muchos de ellos eh, ...en muy breve en, en, en plazo eh, de tiempo... ...serán solistas de orquestas importantes... ...serán ganadores de, de, de concursos importantísimos... ...a nivel internacional... ...este año contaremos con José Jiménez al piano... ...ganador del primer premio... ...Abigail Buc Bucola, eh, mandolina... Eh, ...Julia Ross, interpretará al violonchelo... ...Magali Banuls, soprano... ...José Caballero, marimba y en Guillermo Jiménez al bombardino e Irene Andreu al clarinete.